Chiquita Grecia, luego Taratari, cantora Celia C, Marifer, última idílica. En 47-1 para 800 metros, la yegua, la del montón, ahora ataca Ruth Valle por la parte interior contra la puntera. Ruth Valle por dentro, corriendo mucho con Quiñones. Ruth Valle viene a dominar la carrera, la de montón en el segundo, para el tercero Modesta, le pone punto final Ruth Valle, la número 8. En el segundo la del montón y tercera Modesta, cuarta un Lala, Lay Queen, le digo a vivo en el último. Y allá viene Gran Cocó avanzando por la parte exterior de la pista. Se viene Fly Champion contra Mr. Guerrero. Fly Champion por fuera. Mr. Guerrero, Gran Cocó sigue avanzando desde el tercero. Fly Champion se viene a la punta. Fly Champion dominando en el segundo. Mr. Guerrero, Gran Cocó volando, pero para el segundo le pone punto final el caballo Fly Champion. En el segundo, Mr. Guerrero, y tercero, Gran Cocó, cuarto, Iván el Grande, Dandy Army, último el tutor, por la parte interior de la pista, mientras que para el tercero, el caballo Luxor y Mr. Hobbito, por la parte interior, Tango Blue dominando, Berkan corriendo mucho, en los finales, el caballo Berkan contra Tango Blue, se acerca, está a tres cuerpos, dominando Tango Blue, Berkan en el segundo, Tango Blue está dominando y le pone punto final. Segundo Berkan. En el tercero Passing Sweet, cuarto Luxor, Gallón, Asterión, Prince Nicol, Mr. Hobbito, Sayón en el último lugar. Lil Dalilo quedó tercero. En el cuarto corre Merced, la yegua Sin Yatina corre mucho en busca de la puntera Berovero y ataca Merced por fuera, la número uno. Está pasando Sin Yatina, pero se lanza Merced por fuera, domina Sin Yatina, Merced corre a un cuerpo, Sin Yatina está sólida en punta, va a ganar Sin Yatina, ganó Sin Yatina número 8. Segunda Merced, tercera Rosetta, cuarta Vero Vero, quinta Linda Megui, sexta Linda Lilo, último lugar para el Cosme, se abrió mucho, perdió toda oportunidad, está al frente Sabo, discreto, corre a cuatro cuerpos en el segundo, hacia el tercero round line, restan 200 metros, Sabo tomó ventaja peligrosa, amigos. Para el segundo discreto, en el tercero round line, domina Sabo, va a ganar Sabo, ganó Sabo. Segundo discreto, tercero Ron Light, cuarto River Gesto, quinto Gran Neverí, abuelo Cosme, Santorinix. Decisiva, señor Brandon, al frente para el segundo Brother of Play, en el tercero Steelers, hacia el cuarto viene atropellando Rock Laver, está al frente señor Brandon, insiste Brother of Play y Rock Laver por fuera, domina señor Brandon, Brother of Play y Rock Laver, inmenso, pasó Rock Laver, ganó Rock Laver, el número 4, gran carrera amigos. Ingresan en la recta decisiva. Mr. Spirit tomó ventaja peligrosa, amigos. Aunque ataca Frantani para el segundo, viene como a unos 6 largos hacia el tercero Gran Bior. Pero Mr. Spirit está solo en punta. Frantani para el segundo. 100 metros para la sentencia. Va a ganar de manera contundente Mr. Spirit. Segundo Frantani. Tercero Gran Bior, cuarto Rey King, quinto el Caripense Bacará, último lugar Miss Pochita domina la prueba, en el segundo La Tucusa, hacia el tercero Water Shaker, en el cuarto viene Siete Maravillas, Miss Pochita en los 150 finales, sencillamente está Zula hacia la raya, galopando Miss Pochita, va a ganar de manera contundente, ganó Miss Pochita. Segundo arriba el 10, la de Leti. Tercera la Tucusa. Cuarta Precious Girl. Quinta, Siete Maravillas. Las jugadas exóticas son las que más pagan. Te presento cuatro formas de ganar en una sola carrera. Ganador, ganas acertando el primer ejemplar en una carrera. Exacta, ganas acertando los dos primeros ejemplares en una sola carrera. Trifecta, ganas acertando los tres primeros lugares en una carrera. Superfecta, ganas acertando los cuatro primeros ejemplares en una carrera. Juega exóticas y gana más.